Saludos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a este nuestro tiempo del deporte aquí en Radio Televisión Mogán, en nuestro espacio del Deportivo Mogán. Lo cierto es que hace algunas semanitas que no estábamos con ustedes porque en medio de este final de la temporada 2018-2019, a nivel de programación aquí en Radio Televisión Mogán hemos estado sobre todo pendientes de las últimas elecciones municipales y también con el comienzo, entre otras actividades, de la fiesta. Y habíamos dejado algunas semanitas para hacer pues lo que vamos a realizar en los próximos minutos, porque prácticamente va a ser ya el último Deportivo Mogán de esta temporada 2018-2019 en cuanto a lo que tiene que ver con el fútbol, porque en los próximos minutos lo que vamos a hacer es realizar un repaso a toda esta temporada por categorías y también con alguna polémica que otra, porque la temporada para algunos equipos, no de los municipios más cercanos, en donde hemos tenido el foco puesto durante todos estos meses, pero sí que con otros equipos de la isla de Gran Canaria y también a nivel del archipiélago, todavía hay por ahí cuestiones pendientes, como por ejemplo las fases de ascenso a las diferentes categorías. Ese repaso lo vamos a realizar con dos buenos amigos que a lo largo de la temporada ustedes han escuchado también aquí en nuestros diferentes programas de deporte, ya sea de radio como también las retransmisiones deportivas. Nos vienen de Maspalomas y son los habituales del programa Marcador Sureño que se emite y que se ha estado emitiendo durante toda esta temporada a través de Fly FM en la 102.2 de San Bartolomé de Tirajana. Por un lado, vamos a comenzar con el mayor de los dos invitados, aunque a lo mejor esto no le gusta mucho. José Tudela, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, José? Muchas gracias por ponerme año. Usted no se corte. Y por otro lado, a la derecha, el hombre de los goles. Lo hemos escuchado durante todo el año en las retransmisiones deportivas los viernes y también con nosotros ha estado en los partidos, sobre todo también del Femarguín en esta parte final de la temporada. Nacho Liberal, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Ale, ¿qué tal? Hola a todos. Por cierto, que es la primera vez que te venías, ¿o sí, no? La sí. Primera, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué te parece el chiringuito este que tenemos montado aquí? La verdad que gran estudio, me tienen impresionado. Muchas luces, es demasiado para mí, pero bien, bien. Y con un look también que se ha estrenado hace poquito. Estamos en ello, mucho calor en el campo al mediodía, tú lo sabes que lamentablemente tenemos que narrar rara vez en una cabina, así que por lo general hay que adaptarse a la climatología, es parte del tema. Bueno, gracias a los dos por venir hasta Mogán. Decía yo, mucha radio, muchas horas durante toda esta temporada en Fly FM, José, Nacho, hablando un poquito de todo, pero sobre todo el foco puesto zona de sureste, San Bartolomé de Tirajana y el municipio de Mogán. Vamos a ir por orden un poquito. Pero yo creo que, bueno, es que nos ha obligado estos desastres que en algún momento hemos comentado a lo largo del año y que nos han dejado perplejos en la parte final de la temporada. José, tú que llevas más en esto, no sé si recuerdas un lío como el que se está viviendo en estos momentos, ¿no? Con sobre todo esa polémica que está en torno a esa promoción de ascenso a la tercera división. Sí, la verdad que, bueno, ya llevamos tiempo en esto y siempre ha habido, no siempre ha sido perfecto el trabajo de las federaciones y siempre ha habido alguna que otra polémica, ha habido años que no sé si recordarás que han tenido que subir hasta dos equipos por tener discrepancia con la Federación Tinerfeña y no llegar a un acuerdo. O sea, estamos ya muy acostumbrados, por desgracia, a estas cosas. Y bueno, la última ha sido, como tú bien dices, el tema ese de la estrella, el tema que esperar a los playoffs para digamos sacar una resolución que se tenía que haber resuelto un poquito antes. Y ahora ya, pues, el lío está montado, ¿no? El lío gordo está montado porque hay dinero de por medio, de billete, hay ilusión de una afición también por medio. O sea, es muy complicado y yo creo que tienen que mirarse un poquito las formas en las federaciones de tener eso resuelto ya una vez se termine, digamos, el último partido de la liga, ¿no? Pues ya tener claro los que van a jugar el playoff y no estar cambiando, pues en una semana, pues ahora este le doy la resolución favorable a un equipo, eso afecta al otro equipo que tiene que jugar la promoción y finalmente le doy la cautelar. O sea, vas para adelante, vuelves para atrás, vuelves loco un santo, vamos. Sí, porque el otro día decía yo ahí en un grupo que compartimos, Nacho, Marcador Sureño había terminado, pero
¿Se enteraban ustedes de que el Estrella iba a jugar esa promoción? Y como Marcador Sureño también habla del sureste, hacían un programa especial con el Estrella. Eso quedó en prácticamente nada, un simulacro, porque días después nos enterábamos de una tremenda polémica que ha dado para muchos, para comunicados del Atlético Paso, para comunicados del Terror, para comunicados del Estrella, como decía José, con billetes sacados por parte de la Estrella que se veía en estas, jugadores que habían ya estaban de vacaciones y volvían. Relatores que estaban de vacaciones y tenían que volver. Y han vuelto. Esto no se explica, es inexplicable, yo diría. La verdad que fue una vergüenza. Sí, para ponerlos a todos un poco en cronología, hablamos de un hecho acontecido el 15 de marzo de esta temporada, ¿no? En el partido que enfrentaban el Doramas y la Unión Deportiva Terror, con un resultado en el terreno del juego favorable al Terror por 2-5 en carácter de visitante, partido por el cual, a través de la nueva normativa de esta temporada, les recordamos a todos que ha cambiado la federación la manera de sancionar esta temporada, dando hincapié a que se pueda siempre apelar esa primera sanción. Por tanto, daba margen a que los equipos no tuvieran muy claro cuándo debería cumplir o cuándo no el jugador. De hecho, en este caso, hablamos de uno de los capitanes del Terror, Dani Hernández, que, según mis informadores, ya había cumplido inclusive dos partidos anterior a este, en carácter del partido que se le había adjudicado la sanción. Pero bueno, como habíamos dicho, por temas de apelaciones y demás, finalmente jugaba este partido y lo reclamaba tanto el Doramas como el Gran Tarajal, que era su competidor en la zona alta en ese momento de la clasificación, los puntos. Lo cual ya de por sí se tomaba bastante tiempo para decidir, porque recuerdo claramente en la conducción de mi programa semanal que estuvimos cerca de 4 semanas pendientes de ver qué pasaba con este resultado, porque la zona alta estaba muy apretada. Lo cierto es que inclusive en esta época todavía estaba peleando el Maspalomas, lo cual a nosotros nos tenía todavía más atentos acerca de la resolución de este partido, que finalmente se la daban al Terror como que estaba bien, o sea que no iba a pasar el recurso que había presentado tanto el Doramas como el Gran Tarajal. Por tanto, el Terror sumaba sus puntos. Y bueno, nos hemos enterado todos, ya finalizado el campeonato y a punto ya de empezar los playoffs, que una organización por encima de la local desestimaba, dando a entender de que los puntos se le adjudicaban automáticamente al Doramas y con un resultado de 3-0, lo cual esto nos cambia la clasificación, ¿no? Porque era tan poca la diferencia de los equipos de arriba que ya el segundo clasificado pasaría a ser el Estrella, por lo tanto el que tendría que jugar esa plaza de promoción. Y la verdad que lo de este, no tengo palabras para todo lo vivido en esta última semana, porque ha sido una locura. De hecho, saludo enorme al presidente Jacobo de la Peña La Cochera, que he hablado con él bastante fluido esta semana, porque aparte se sorprendía la noticia tanto para ellos como para el resto de la prensa. Ellos se han movilizado, inclusive sé que el presidente ya había sacado los billetes para ir a La Palma, y si había, bueno, dentro de la Estrella desplazado, justamente lo que decías, volver a convocar a los jugadores, porque ya estaban de vacaciones, tenían la fecha de cena de empresa programada para este fin de semana. Yeah. Y bueno, un poco caótico, ¿no? Porque de ahí a resolverse finalmente que otra vez volver para atrás, a través de los recursos presentados por el Terror, y finalmente va a jugar el Terror. Creo que es algo que no le ha beneficiado prácticamente a nadie. No. Inclusive el Atlético Paso, que era el único que tenía claro que iba a jugar, creo que ha sido de los mayores perjudicados, ¿no? Porque preparas. Y también, Nacho, incidir en la forma que ha tenido la federación de no comunicar nada a nadie. O sea, además el tiempo. El Estrella lo que denuncia también en el comunicado es que se han enterado por las redes sociales, ¿no? Yo creo que ni una llamada, que nada, decirte, oye, pues mira, que al final vamos a resolver a favor de tal. Nada. De hecho, eso, nosotros anunciamos, vamos a narrar el partido este fin de semana, así que nos quedamos con las ganas nosotros de ustedes, a ver si al final da que nos dejan irnos de vacaciones, porque finalmente tuvimos que suspender la pesca en Fuerteventura, pero bueno, esperar, ver cómo se resuelve esto, lo que es un hecho que finalmente lo van a jugar el Terror y el Atlético Paso. Uh-huh. Entre las jornadas 22 y 29, bueno, está a decidir si se va a jugar sábado o domingo, porque obviamente se entiende que a raíz de todo este terremoto tendrán que reajustar, ¿no?, horarios y fechas de los vuelos. Ya, ¿sí? Creo que lo han comunicado finalmente, y ahí incluso había lío con las fechas, porque jugadores incluso del Atlético Paso ya tenían
cerrado vacaciones, eso lo hemos también visto en los medios, tenían cerrado vacaciones y por eso el Atlético Baso incluso se queja de las nuevas fechas. Había pensado la federación, había dispuesto, José, que ahora no lo comentará, de jugar incluso entre semanas. Eso tampoco le venía bien a estos equipos, que no son profesionales ni mucho menos. Los trabajos no le permitían viajar. Finalmente se han elegido las fechas, fechas que siguen sin dejar a nadie contento. Un lío con todo. Bueno, la verdad que estábamos consultándolo aquí y es el día 15, va a ser la primera jornada en Teror. Y después está, según el tema del viaje y del que se consigan billetes, entre el 22 o el 23 de este mes. Así que esas son las dos fechas que han puesto al final. Nada. Una más, porque ha habido muchos líos a lo largo del año con diversos temas de este tipo, la normativa que cambia, los clubes a veces que no dominan del todo la normativa, pero al final también es un tema de comunicación en donde, pues como digo, nadie en este caso es capaz de comunicar este tipo de cambios y luego encima cuando se toman este tipo de decisiones por parte de los comités, tampoco nadie comunica directamente a los clubes implicados, así que yo no sé exactamente quién tiene la culpa, pero los clubes también tienen mucho que decir en esto. Son los que deciden quiénes le gobiernan, quiénes hacen las ligas y las federaciones y los comités, pues que no están, no tienen los mismos criterios. Hay gente que hasta está pidiendo la dimisión de toda la federación, ¿no? O sea, hombre, yo creo que alguien debe de por lo menos pedir perdón, digo yo. Sí, pero es que es lo que te digo, no te comunican ni siquiera que estás fuera, que estás dentro, te van a comunicar un perdón ni nada de eso. Yo creo que lo que tienen que hacer es rectificar y tomar, digamos, un protocolo ya de hacer las cosas como te comunicaba, que por ejemplo, al final de la liga ya sepas tú pues por dónde vas a ir, los puntos que vas a tener, que no te van a quitar a lo mejor dos posiciones, que no va a entrar otro equipo en un playoff. O sea, eso son cosas que son básicas, ¿no? Porque tú lo tienes que preparar con unas dos semanas de antelación ya viendo lo que hay y te gastas los dineros, que es lo que ha pasado ahora, y ahora ¿qué se hace? No, es que lo que no termino de entender es precisamente esos criterios no estén unificados y que... Pero lo veíamos también otros años. Y que sobre todo dejemos que la liga continúe y no se resuelva un tema de esta cuando estamos hablando de que la competición ha estado adulterada durante un montón de tiempo. No, y se sigue adulterando, o sea, a mi punto de vista, porque también es eso de lo que te explicaba hoy. Tampoco es lo mismo preparar con una semana de margen un partido a un rival, que porque sinceramente, si uno analiza futbolísticamente a la Estrella y al Terror, no tienen absolutamente nada que ver. No, no. Entonces, de cara también para un equipo como el Atlético Paso, que ha desarrollado toda una temporada en clara de este ascenso y prepara un proyecto, me parece una falta de respeto también. Sobre todo por la cantidad de margen de tiempo que hay, porque no hablamos de que es algo que se haya dado, a mi entender, ¿no? Por han tenido tiempo de sobra. Hablamos justamente del partido en cuestión, data del 15 de marzo de este mes. Han tenido inclusive dos meses para sacar el primer fallo, para después volver a fallar ahora a final de temporada. Me parece absurdo, sinceramente. Sí, que no ha sido una cosa de fuerza mayor, que lo podían haber preparado. No, sinceramente, justamente para la responsabilidad que tiene este comité, las cosas que yo he visto esta temporada, la verdad que son bastante poco serias. Sobre todo, bueno, también tenemos el caso del Benjamín, ¿no? Que es una cosa que todavía hasta el día de hoy me explico cómo se sucede. Benjamín del San Fernando. Porque no se puede entender, para explicarle a la gente, ¿no? Es tan sencillo como que un árbitro equivocó un acta arbitral. Y todas las partes están de acuerdo en el error, pero el error sigue en manifiesto como resultado final. Es una cosa bastante difícil de digerir. Quiero decir, si tanto los clubes están de acuerdo con que hubo un error gráfico a la hora de transcribir un acta, inclusive el propio árbitro en la transcripción asume su sí. fallo y las cosas siguen como siguen, es un poco extraño. Parecería que está ese ente que decide este tipo de cosas en Marte, Y nosotros aquí en la Tierra. Por ahí ya se ve de vacaciones, lo cual es una envidia enorme. Algo que es muy sencillo, yo creo que con levantar un teléfono y poner las cosas en su sitio. Es que es tan difícil hacer las cosas bien en este ámbito. ¿Dónde está la dificultad? Pero a mí lo que me gustaría una vez más es que alguien saliera y me explicara cómo realmente funcionan este tipo de cosas. ¿Por qué? Eso yo lo que todavía no termino de entender, porque nadie me sabe contestar, es ¿por qué? ¿Por qué se...
O sea, ¿cuál es la normativa escrita cuando ya todas las partes están de acuerdo en algo? Porque se sigue... Esa es la historia, ¿no? No hay un criterio, no hay nada escrito, ni nadie es capaz de salir, oye, nos hemos equivocado y vamos a intentar que esto no pase, pero es que no... Por lo menos el Benjamín podemos decir que dio su particular bofetón a la federación sí. Cuando fue a recoger la copa. Todos se dieron la espalda, no recogieron la copa, los padres cantando campeones, campeones, y los chavales cogieron, dejaron la copa ahí donde estaba y salieron por la puerta. Y esta es lo único que se puede hacer, porque es que reclamas y pataleas y no te hacen ni caso. Pues mira, por lo menos los chavales tuvieron ese bofetón, por decirlo así, a la federación, decirle, bueno, es lo que pasa. En fin, luego vamos a hablar de otra polémica más, lo vamos a dejar para el apartado del fútbol femenino, porque esa es otra, no ha pasado aquí en Canarias, esa ha pasado con la nacional y con otra decisión que también es casi inexplicable, que se haya llegado a este final de temporada y tampoco los criterios hayan estado claros. Porque vamos a ir por orden, por categoría, porque ese ha sido el seguimiento que hemos hecho durante todo el año. Y la Unión Deportiva Las Palmas, que justamente este fin de semana ha terminado ya esta temporada con más sombras que luces, comenzó esta 2018-2019 con la intención de volver a Primera División, con el proyecto que iniciaba Nacho Manolo Jiménez, y ha acabado con Pepe Mel ya renovado para la próxima temporada, y con un futuro incierto para la Unión Deportiva Las Palmas y que tiene que ver con su presupuesto para la próxima temporada. Bueno, por empezar, para mí es una buena noticia la renovación de Pepe Mel, independientemente de resultados, de gustos futbolísticos, sino justamente por lo que demandamos hoy. Creo que Las Palmas no ha terminado de ser fiel, por lo menos a su proyecto o a su manera de predisponer esta pretemporada. Recordamos que le iniciaba con un presupuesto magnate prácticamente en la segunda división, era el segundo equipo más poderoso en cuanto a inversiones, realizó 21 fichajes sobre 23 fichas de un equipo, lo cual para todos los que hemos jugado un poquito al fútbol alguna vez ya sabemos que eso es un arma de doble filo, porque con mucho nombre que se traiga los jugadores tienen que conocerse, es importante una base, un equipo. De todas formas creemos que el comienzo de la Unión Deportiva Las Palmas bajo la tutoría de Manolo Jiménez fue relativamente buena. Es cierto que quizás como no se terminaban de dar los resultados, se optó por cambiar la cabeza del míster de la Unión Deportiva Las Palmas, aunque bueno, todos vimos que los resultados realmente fueron a peor, porque creo que el peor devenir de la Unión Deportiva durante esta temporada se produce justamente ahí, con la destitución de Manolo Jiménez, el nuevo técnico, el equipo que no termina de salir adelante, mostrando falencias, sobre todo miedo, ¿no? Era creo que la nota que predominaba en la primera fase del campeonato de la Unión Deportiva Las Palmas, un equipo que quería en demasiados partidos amarrar el resultado aún antes de tenerlo más o menos a favor, y eso ya le costó demasiados puntos y problemas. Veremos el año que viene. Es cierto que me deja las buenas sensaciones de haber podido contar con la cantera al final de temporada y de ver buenos futbolistas, porque creo que sinceramente los que han subido al primer equipo lo han hecho realmente bien, y creo que me voy a quedar prácticamente con eso, que es lo mejorcito de la Unión Deportiva Las Palmas esta temporada. ¿Cómo que te ha dejado la Unión Deportiva, Nacho? José, ese es el repaso de que Nacho hace y prácticamente el que todo el mundo hace, ¿no? Yo creo que no podemos sacar mucho más de lo que ha dicho Nacho, ¿no? Lo mejor. Esa cantera que viene apretando fuerte, que va teniendo esas oportunidades gracias al míster, y yo creo que ahí hay que saber valorar lo que se tiene, igual que Las Palmas Atlético, ya para meterlo en el mismo saco, ¿no? Se salvó prácticamente también in extremis, por decirlo así, una categoría súper complicada, y bueno, ver con lo que se puede reforzar bien Las Palmas Atlético, que están saliendo ahora bastantes jugadores, se están oyendo y todavía se están moviendo. Y hay muchos rumores porque todavía acaba de terminar todo. Pero bueno, vamos a ver cómo se sigue, que los jugadores que suban de la cantera pues sigan teniendo esa oportunidad arriba. Y yo creo que eso es lo mejor que nos podemos quedar esta temporada. Estaba rápidamente buscando por aquí, me había quedado en un lapsus y es que no me acordaba del segundo míster del año, que fue Paco Herrera. Es que hemos tenido 7 entrenadores desde la huida de Quique Setién. A partir de ahí ha sido un sin parar, ya no casi dejamos atrás lo ocurrido en primera división. Paco Herrera, que decir que sinceramente ha dejado unas sensaciones muy malas. Y ¿no? En este caso,
Ojalá siempre me equivoque cuando diga estas cosas, pero el día que llegó Paco Herrera ya decía yo... Usted lo dijo, las segundas partes nunca son buenas. Nunca fueron buenas y que para mí no era el técnico que necesitaba la Unión Deportiva de Las Palmas. Tampoco ha sido Pepe Mel, porque por más que al final se haya salvado la categoría y nos quedemos con que han debutado algunos futbolistas, ayer los últimos, y que parece que alguno puede estar ahí para el año que viene y todo esto, la duda que me queda es ¿a qué quiere jugar la Unión Deportiva Las Palmas y cuál es el proyecto de verdad de la Unión Deportiva Las Palmas? Lo demás, ahí están los datos, ahí están los resultados, ahí están las decisiones, una detrás de otra. Ni una de esas decisiones han sido acertadas, ni una tan solo. Pero yo creo que hay que encomillar un poquito lo de Pepe Mel, porque no ha tenido toda la temporada, no ha preparado. Sí. Llegas como llegas, tienes lo que tienes y ya, y tienes que buscarte la vida con eso. Yo creo que ahora vamos a ver la siguiente temporada ya, que la pueda él preparar, ya si ya está firmado ya para la siguiente temporada. Pues ya ahí ya yo creo que la responsabilidad es del que lo prepara, ¿no? El que tiene mayor responsabilidad, que sabe lo que trae, sabe lo que quita, y ahí ya le puedes exigir, digamos, a un entrenador. A ver cuántos futbolistas se quedan finalmente también, de todo lo que se ha fichado esta última temporada. De todas formas, las reuniones, yo siempre me quedo con lo mismo, siempre estoy con lo mismo. Las reuniones de ese organigrama de técnico de Unión Deportiva Las Palmas tiene que ser tremenda, porque si las decisiones se toman por mayoría, no sé cuántos hay ahora mismo mandando, yo creo que hay un ejército, no sé, hay gente que está en nómina, otros que no están en nómina, hablamos de los últimos, por último ese director deportivo procedente de Italia, un hombre que no conoce absolutamente nada de la Unión Deportiva Las Palmas. Habría que explicar bien las funciones ahora mismo. Porque, y las funciones de cada uno. Claro, ayer miraba una foto en la provincia donde prácticamente aparecían tres directores deportivos de Las Palmas con la misma función. Sí, sí, entonces, sí. O sea, habrá que analizar. Habrá que analizar. Otero sigue ahí y aunque le hayan cambiado el título por así dentro de la institución, es lo que te digo, también lo he seguido viendo hacer labores de deportivo, así que vamos a ver. Bueno, Pepe Mel renovado, eso se hacía justamente antes de esta última jornada y a partir de ahí, presupuesto que baja, lógicamente, estamos de nuevo en segunda división y entre otras cosas, muchos de los futbolistas si quieren quedarse aquí tendrán que negociar sus contratos y esa es la mayor dificultad que tiene la Unión Deportiva Las Palmas en este momento. Se irán conociendo los nombres de los futbolistas que salen, de los que puedan llegar, de esos futbolistas también de la cantera, como bien decía José, que salen de Las Palmas Atlético, que puedan estar ahí. Unas Palmas Atlético, José, que afortunadamente continúa una temporada más en Segunda B, y eso que el camino volvió a ser, bueno, en este caso fue de más a menos, menos mal que esa caída se pudo frenar a última hora y Juan Manuel Rodríguez pudo permanecer con el filial en esta categoría. Sí, es lo que te comento, ¿no? También al final se perdían los jugadores que iban precisamente al primer equipo. Había pues las dificultades de esos viajes complicados a campos difíciles ya en el último tramo. Y yo creo que lo mejor que hay que quedarse es pues, en eso, ¿no? Que se ha podido salvar esa categoría. Una categoría importante, una categoría difícil, una categoría donde los jugadores se pueden foguetear bien para después poder subir al primer equipo, que eso yo creo que es importante, que puedan trabajarlo bien en Segunda B. Y bueno, yo creo que también nos quedamos con que vamos a ver lo que sigue subiendo, tanto de Las Palmas C como del División de Honor, que yo creo que la cantera de Las Palmas pues tiene, como siempre lo hemos dicho, ¿no? Son selecciones prácticamente de las islas. Entonces yo creo que ahí se tiene que ir sacando ya que sacando todo el jugo posible a estos chavales y dándoles las oportunidades en los equipos superiores. Uh-huh. Eso es lo importante. Pero tenemos que tener un proyecto, sí, una cosa también muy importante. Pero un proyecto que hay que partir siempre. No de echar mano de la cantera, ahora que nos falta el dinero. Para poder fichar, pero bueno, yo creo que aquí y ya tenemos que echar mano que de ello, ¿no? Lo puedo ver yo en pocos años. Hace eso, falta un proyecto, es decir, que ese proyecto tenga claro del minuto uno que esos futbolistas que, como bien dice, sale de unas selecciones que prácticamente hacen, que esa es otra de las polémicas que hay siempre en el entorno de la Unión Deportiva Las Palmas, pues que esos futbolistas, su objetivo sea llegar al primer equipo, ¿no? Permíteme recordarte, David Simón, Lisuaín, Roque Mesa, Hernán, todo eso fueron, ese año no había y la cantera es muy buena y todo para arriba. Salieron buenos jugadores, que se han podido vender algunos y se ha sacado provecho, otros se han podido quedar y dar todo lo que tenían. Pero es lo que te digo, lo que tú dices, tener un proyecto, no empezar tampoco así a sacar, venga, pues ahora cogemos de aquí, ahora cogemos de ahí. Pero bueno,
Bueno, ahí están los entrenadores para eso. De esta segunda división también, como comentario, pues nada, el Tenerife que también se queda, también a última hora, siendo otra temporada también nefasta el Club Deportivo Tenerife, y continúan los dos representativos del archipiélago en esta categoría. Vamos a continuar, lo hacemos con las promociones, porque Nacho, tú que también estuviste ahí viendo algunos partidos durante el año de los equipos en tercera división, el Tamaraceite y el Unión Viera, que están en la segunda eliminatoria para el ascenso a segunda B, los dos con buenos resultados este fin de semana, el Viera ganó, sí, y el Tamaraceite empató fuera, que en principio es un buen resultado. Era un buen resultado. No, bien, creo que han sido dos de los equipos justamente merecidos, por así decirlo. Realmente lo marcábamos al principio de la temporada, que la tercera pintaba como una de las categorías más competidas y lindas para esta temporada, y nos defraudó. Sinceramente creo que de todas las categorías que hemos narrado, a mí ha sido la que más me ha entusiasmado, la que más me ha entretenido. Sinceramente que variando muchísimo tanto la zona alta como la zona baja de la clasificación durante toda la temporada, hemos visto una tercera sinceramente muy competida, donde cualquier equipo de arriba también podía perder puntos con los de abajo. Muy linda para el espectador, con un Tamaraceite que realmente creo que fue un justo campeón, teniendo en cuenta sobre todo que es un equipo recién ascendido, porque no podemos olvidar que viene de ascender 4 años seguidos, ¿no? Yeah. Desde que resucitar el club, pero lo cierto es que viene de categoría preferente y quizás esta sí que es una categoría en la que cuesta adaptarse un poco más. Recordamos que la tercera división canaria ya obliga prácticamente a los equipos a viajar cada 15 días, de estar más pendiente de un calendario que es un poco más exigente que la preferente, pero bueno, sinceramente ha estado a la altura, ha mostrado un fútbol de muy buen nivel y de hecho se le escapó la primera eliminatoria por muy poco, también hay que decirlo. Sí. Ahora tiene esta posibilidad recorriendo el camino que solía recorrer el San Fernando, que amagó con meterse, pero ya demasiado tarde. Tuvo, la verdad, que un sorpresivo primer comienzo de temporada, un Sanfer que no terminaba de encontrar los resultados. Que sinceramente decir también que luego de haber seguido las últimas dos campañas de los equipos de Tino Denis, sinceramente no creíamos que el problema fuera en la parte técnica, pero lo cierto es que la llegada de Mingo Ramas le ha dado un cambio revolucionario al equipo. Sinceramente, de hecho, creo que el Sanfer a partir de Mingo Ramas llega, firma el mejor equipo de la segunda vuelta, perdón, creo recordar, y la verdad eso, recuperando un fútbol que lamentablemente no alcanzó, pero que se quedó muy muy cerquita, un San Fernando que esperemos ver el año que viene en la zona alta y jugando playoffs como nos tiene acostumbrados las últimas temporadas. Hombre, yo me quedo, José, con aquella entrevista que Nacho le realizaba a Serafín en Marcador Sueño, que decía que de lo que se arrepentía era de no haber echado al míster a Tino Denis antes, pero bueno, eso ya es a toro pasado, ¿eh? Sí, eso ya es a toro pasado, pero bueno, donde las decisiones cuando son acertadas nos ponemos las medallas, pero cuando no... Es que igual imagínate tú que no lo echa y remonta el vuelo y se mete en los playoffs. Estaríamos diciendo ahora, oye, qué vale, bueno son, ¿no? Mal, pero mira, ahí ha estado, ha terminado ahí. Qué buenos son, qué paciencia han tenido, ¿no? Qué paciencia han tenido, lo han hecho muy bien, han mantenido al míster, como el Manchester United, con Ferguson y demás. Y todos somos buenos. Pero yo creo que el Sanfer pagó esos dos últimos años con ese playoff y llegó muy cansado, terminó muy tarde la temporada pasada. Y este año arrancó cansado después. Quizás, digamos, el seguir de Tino no se notaba en cambio, los jugadores no se motivan, se retraen un poquito. Yo creo que eso fue lo que le pasó. Entonces la llegada, como dice Nacho, de Mingo Ramas, yo creo que vieron cositas nuevas, se incorporaron cosas nuevas y ahí pues yo creo que el jugador se motiva un poquito más y lo tuvieron casi, no vamos a decir hasta el final, pero bueno, lo tuvieron muy cerquita para seguir, ¿no? Yo creo que el partido del Tenerife B, que lo fuimos a ver, no sé si Nacho lo recuerda, y ahí ya con esa derrota en casa, pues ya ahí sí que ya prácticamente decía... Muy contundente, además. Para terminar este apartado, José, ¿le das opciones a Tamaraceite y a Viera para estar en segunda B? Esto es complicado. Dos recién ascendidos. El Tamaraceite es lo que decía, un pedazo de equipo que tira para atrás. Yo creo que fue una pena lo del penalti ese en el minuto 94 y demás. Cuando ¿fue penalti para usted? Para mí no. Pero, a ver, tampoco lo he visto 20 veces, pero dos veces que lo he podido ver. Yo veo al jugador que entra con una plancha. Yo también veo entrar con la plancha, pero bueno. No sé.
Ahí a pitar penalti. Ahí hay gustos para todo, ¿eh? No sé, yo vi la jugada que al final, es verdad, le mete la pierna, le da, lo termina dando. Lo que pasa es que el ángulo es mal. Eso es verdad. Pero bueno, si fuera encercado de Espino, yo le digo que es penal. Pero porque creo yo que la afición local hubiera ejercido su presión. Los voladores ahí. No sé. Jugada polémica. Yo y, creo que y sí, bueno, pero bueno. Ahí estuvo. Y yo para mí no. Siempre difícil este tipo de eliminatoria. Pero no vamos a ir siempre a lo mismo, a esto años, de que como somos canarios no nos quieren y este tipo de historias que... Hay gente sinceramente que pone... a mí no me gusta ir de víctima, ¿eh? No, y pasa por otro lado, que creo que para llegar a poner VAR en esta hay que poner mucho dinero en los campos de juego. Pero yo le veo opciones a los dos. El camino es largo, ya lo vivíamos con el Sanfer, no es fácil. El Viera lo tiene encaminado, pero ahora va fuera a casa del Lorca y el Tamaraceite, un 0-0 siempre peligroso, recibe aquí en la isla. Que este decir que semana. Si gana los dos todavía les quedaría, ¿no? Y les otra ronda más. Una ronda más. Ya contra equipos ya que son que los pueden que ser campeones, hasta pueden ser. Pueden ser que haya. Pero bueno, vamos a confiar en los equipos canarios, como usted bien dice, yo le doy opciones ojalá. A los dos. Lo lindo del fútbol es ilusionarse, señores. Ojalá que los dos se puedan meter y con Las Palmas Atlético sumemos tres equipos. Y pedir ese apoyo que te vas a la península y tú ves los campos hasta la bandera. Y nada, tener que cuando se juega en casa aquí tiene que ser un fortín, o sea, la afición tiene que estar ahí 100%. Bueno, dejamos el fútbol en tercera división y estas promociones, vamos al fútbol femenino porque hay una noticia de este mismo pasado fin de semana y es que el Club Deportivo Femarguín ha terminado la temporada casi perfecta, ha logrado la Copa Manolo Santana, tricampeona, así lo vendían ellas a través de las redes sociales, siendo campeonas de Liga, campeonas de Canarias y en última instancia campeonas de esta Copa Manolo Santana. Y con ese ascenso logrado a la Primera División B, el año que viene estarán en esa Primera División B Nacional, junto a también el equipo del municipio de San Bartolomé de Irajana, el Juan Grande, que también estará en esa categoría, no el Viera. Y la polémica va por ahí, porque un Viera que lo lograba en el campo, recordemos que incluso tuvo que jugar una eliminatoria con el Güímar de Tenerife, ganaba esa eliminatoria, supuestamente no, ellas la celebraban a lo grande, iban a estar a nivel nacional el próximo año, pero la federación, por el artículo... 33.237. Sí, pone número. Se la dan a Andalucía y poco menos dicen que, oye, que muchos equipos canarios no, que hay mucho viaje por ahí, porque recordemos que también está el Granadilla B y el Tacuense junto a Juan Grande y Femarguín. Pues que más de cuatro no, y saca fuera el Viera. Claro. Vaya polémica, ha habido polémica porque el Viera ha llevado la protesta, no sé si lo han visto también, al partido precisamente ayer del equipo masculino. Y hoy viajaban con la Federación de Las Palmas, salían las redes, tal, que viajaban a Madrid para que les explicaran cara a cara a ver por qué las habían excluido. Y me parece perfecto por lo que decimos, ¿no? Lo ha ganado en el campo y esas leyes que te sacas nuevas de que muchos equipos canarios, de que tal, que son muchos viajes, eso se lo ha ganado, así que yo creo que... Y aparte prepárense, porque si les parecen muchos equipos canarios, habrá más para la temporada que viene. Ya se han anunciado cuatro equipos nuevos y esto está en auge, así que se van a tener que hacer con la idea, porque el fútbol sigue creciendo a nivel femenino, como lo está haciendo el último año. Yo creo que vamos a hacer un semillero de jugadoras importantes. Al margen de eso, hemos estado viviendo, ¿no?, la fase de ascenso a la Liga Iberdrola, que ha tenido también para polémica. Hay que recordar que todo ha sido polémica y polémica y más polémica. La polémica fue que la final de Canarias la disputaban el Femarguín y el Tacuense. Resulta que la Federación Nacional, luego en el sorteo de esa fase de ascenso, no metía al Tacuense, metía al Juan Grande. Femarguín y Juan Grande se enfrentaban en semifinales, vencía el Femarguín. Y un Femarguín que se ha quedado una vez más a las puertas, pero en esta ocasión, Nacho, con más claridad, lo contábamos en ese partido de vuelta de la final frente al Deportivo, que pues mostró su superioridad, y un Femarguín que no pudo ponerlo ni en entredicho, ¿no? Eso, vimos un Deportivo La Coruña que en este caso fue superior. Sinceramente, sobre todo aquí en el partido de local de las chicas, creo que hicieron mucho mejor partido las chicas de La Coruña aquí en carácter de visitante que en casa de local. Quizás entiendo también por el muy buen trabajo de su entrenador, de Manu, que supo mover quizás algunas piezas manteniendo el esquema, pero es cierto que el equipo jugó distinto. Con ciertas directrices podíamos observar nosotros, quizás los centros llegaban al área ya buscando más línea de fondo. En el partido de ida, en cuanto cruzaban medio campo, ya intentaban buscar la altura
de su mediacentro, su Ariete, que la verdad es que hizo un muy buen papel, pero cambiaron un poco las tornas. Yo vi un Deportivo más cómodo aquí que en su propia casa y sinceramente creo que es un justo vencedor. Decir también que creo que le va a venir bien esta segunda división a tanto al Femarguín como al fútbol femenino canario en general, por el hecho de poder empezar a competir ya con equipos más fuertes a nivel peninsular durante toda la temporada. Y quizás sí que es un hándicap que observamos en las últimas temporadas de equipos como el Femarguín, que llegan con una holgura impresionante a esta zona y luego se los ve sufrir, quizás sobre todo eso, en carácter de competición cuando un equipo los exige a un nivel un poquito más alto de lo que están acostumbradas las chicas. Bueno, ¿con qué te quedas de esta temporada, al margen de las polémicas? Pues, al margen de las polémicas, ya son muchas ya, no nos caben ya en el saco. Y ya no queremos ni darle más importancia. No, yo creo que sí, que la buena temporada del Juan Grande también, de los equipos canarios, del Viera también, o sea, está demostrando ese crecimiento y yo creo que coincido con Nacho por el tema que siempre lo decimos, ¿no? La competitividad es importante para poder después enfrentarte a equipos ya peninsulares, equipos que ya son filiales, esta vez ha sido el Depor, recordemos el año pasado fue el Málaga, o sea, Sevilla, son equipos ya que tienen selecciones, por decirlo así, ¿no? Como decíamos antes de la Unión Deportiva. Entonces yo creo que está bien que se compita de esa manera y que se llegue a ese nivel de competitividad que le puede dar un plus. Lo único es eso, recomponer un poquito el equipo, porque este año sí lo vi un poquito más flojo que la última temporada, que en el último playoff que lo pudimos ver, ¿no? Entonces ya el Depor ya se nos... no hay nada que objetar con el Depor, no. O sea, pasó por delante y se llevó el tema. Bueno, una primera vez que ya están ya... bueno, salvo que haya cambio, salvo que haya más polémica de por medio. Una primera vez, 2019-2020, que tendrá los siguientes equipos. Levante B, Valencia B, Villarreal, Alhama, Collerense, Fundación Albacete, Cáceres, Santa Teresa, Córdoba, Granada, Málaga, Pozoalbense, Tacuense, Granadilla B, Juan Grande y Femarguín. Serán los equipos que estén en esa nueva categoría que nace para la próxima temporada. Por ahora. Donde, por ahora, y solo por ahora, son estos los equipos que formarán parte de esta categoría, que lógicamente vamos a hacer un seguimiento muy importante y donde yo creo, estoy con Nacho y con José, va a subir el nivel del fútbol femenino y va a ser bueno para el Femarguín y también para el resto de los equipos canarios que van a estar en esta categoría. Dejamos el fútbol femenino, nos vamos al fútbol regional, en donde ha estado más las miras de nosotros durante todo el año. Categoría preferente, dominada por el Gran Tarajal, que ha sido el equipo que ha logrado el ascenso directo a la tercera división y donde los equipos más cercanos, más Palomas y Tablero, el Tablero ha logrado la permanencia, que ha sido donde se ha fijado el objetivo, el más Palomas estuvo ahí al principio, al final pues no pudo llegar a más. Y bueno, una temporada que en líneas generales, coméntenme ustedes lo que quieran, ¿con qué se quedan? Bueno, pues yo me quedo con una buena temporada de los equipos, digamos, del sur-sureste. Yo creo que la Estrella ha estado ahí hasta el último momento con esa polémica, tomando el relevo en la parte alta. No ha podido ser, vamos a ver, ya no hay recursos que quepa y la polémica está ahí. Pero bueno, ya por mucho que se proteste, es lo que hay. Y bueno, finalmente el Tablero, pues parecía que en principio caía esa zona peligrosa baja para poder mantenerse, pero ha estado ahí. Yo creo que el conjunto de Odi lo ha sacado bastante bien. Y pues yo, la verdad, la había visto jugar y tiene buen equipo. O sea, que esto hay que decirlo. Y después el Maspalomas. El Maspalomas estuvo hasta ahí, hasta prácticamente marzo, principios de abril, donde ya empezó en la caída libre. Ya empezaron a fallar jugadores, a no llevarse los resultados y ahí ya fue muy complicado y ya cayó hasta esas plazas que no le daban ni opción al, digamos, a cualquier tipo de playoff, ¿no? Así que yo creo que un Gran Tarajal en la categoría, que se ha llevado todo lo que había por delante, ha sido arrasando. También tiene un plantel que tenemos a Peraza, tenemos a se me ha ido el Caliche. Nombre. A Caliche, que era, bueno, los vimos jugar contra en el último partido y ahí ves tú las diferencias, ¿no? Así que yo creo que ha sido una preferente bastante bonita, con los conjuntos prácticamente salvados del Balos y demás, que no han tenido una campaña muy, muy meritoria, pero bueno, han estado ahí hasta el final y han mantenido la categoría, que es lo importante, y ahora ya preparar la siguiente. Uno lo de esta temporada, Nacho, con la que vamos a tener, y lo uno también con la primera regional, un Arquineguín
imponente, estará de nuevo en la categoría preferente y se unirá a Tablero y Maspalomas. Así que nosotros, temporada 18. Como relator de fútbol del sur, mire. 19. Cuatro derbis voy a tener la temporada que viene. Temporada 19-20 que se presenta con estos equipos, los punteros de la zona sur de la isla, más los del sureste, que vamos a tener con el Estrella, si al final no pasa, sí, no pasa nada, que vamos a tener buenos partidos. Yo sinceramente espero que la temporada que viene esté un poquito más ordenada que esta, en el devenir de que, bueno, lo que hablábamos antes, ¿no? Con los cambios que se sucedieron al principio de esta temporada y lo que le costó a la mayoría de los clubes, sobre todo en esta categoría, de hacerse con la nueva normativa, todos los problemas que hasta el día de hoy seguimos padeciendo con el tema del ascenso a tercera división. Bueno, espero que sea un poquito más ordenada en ese sentido, que los clubes ya acepten la normativa o si hay cambios que sepan informarle a los clubes y ponerlos en funcionamiento de una manera un poco más óptima de lo que se hizo esta temporada. Pero bueno, con ese punto dulce, ¿no? De decir de que vamos a tener una preferente plagada de equipos sureños la temporada que viene, lo cual nos va a dejar muchísimos derbis y una competencia sana y linda, porque la verdad que ha sido una linda temporada en cuanto futbolísticamente hablando, con equipos muy parejos que ofrecían buenas maneras. Decir eso, quizás al Maspalomas le faltó apuntalar un poquito la recta final, creo yo que es la gran diferencia con el resto de los equipos que terminaron por pelear arriba, a excepción del Terror, porque tanto el Gran Tarajal como la Estrella supieron reforzarse, inclusive hasta al final de temporada, como para terminar de darle forma a esa ilusión de ascenso, cosa que no hizo el Maspalomas y sinceramente le costó caro, porque batalló con las armas que tuvo hasta, como decía bien José, creo que era a principios de marzo, donde ya agarró una racha muy negativa de resultados que terminó por alejarlo completamente de la zona de promoción. Veremos qué se sucede la temporada que viene, esperemos que nuestros equipos sureños estén altos. Desde ya le estaremos ahí en todos los derbis en directo para disfrutar. Comentarte también del San Pedro, ¿no? El San Pedro que tuvo una temporada que recién ascendido, que también se ha mantenido ahí, ha tenido también mucha dificultad de lesiones y demás, hablamos con Fran Bordón, nos contaba, así que yo creo que también otro equipo que puede ir a tener, digamos, oportunidad de esta temporada ya, sentarse ya por lo menos en la categoría e incluso pelear por un poquito más. Nada, preferente que ha sido así, con el Gran Tarajal y con esa promoción que volvemos a repetir para jugar al final el Terror, el segundo de la preferente de Las Palmas, con el segundo de la preferente de Tenerife, el Atlético Paso, salvo que vuelva esto a cambiar, aunque creemos que ya va a ser definitivo porque así lo han comunicado. En primera regional, lo que decía, imponente Arguineguín, que ha sido un equipo imparable, sobre todo en los últimos partidos. En la parte final de la temporada ha sido sobre todo desde increíble que la contundencia del equipo. Se vio superior y lo demostró sobre el campo con goleadas contra prácticamente cualquier rival, incluso contra el Ingenio aquí en casa, que pasó por encima y nada, meritoriamente el equipo de Germán, Adai y también el resto de sus compañeros, que lógicamente también han estado en un nivel alto. Hablamos de que ha vuelto Rancel a un nivel altísimo también, ¿no? El caso de Polito ha hecho una temporada bestial. Pero creo que ha sido determinante el Turo. Obviamente hablamos de un jugador que venía de marcar 30 goles, ser el pichichi de la tercera Balón división. Balón de Oro Canario. Balón de Oro Canario, la tercera pasada. Abrazo al Turo, que lo conocemos en persona, un amigo de la casa, siempre colabora con nosotros. Así que creo que ha sido importantísimo el fichaje de Adai para que este Arguineguín se pusiera líder y no soltar a la punta hasta el final del campeonato, y merecidísimo ascenso, lo cual a nosotros nos pone contentos. Sobre todo eso, tendremos más derbis en la zona sureste y tenemos al Ingenio todavía. Sí, eso te iba a decir, un equipo que ha batallado ese, sí, el Ingenio. Vamos a recordar, desde el principio está prendido en la zona alta. Cuatro equipos y una plaza, José. Este fin de semana el Sporting San José, que quedaba 2-2 ante la visita del Villa Atlético, y el Cardones 1-1 ante la visita del Ingenio, así que vamos en a ver en carácter de visitante, decir próximo, que el Ingenio claro, le queda por jugar de local, que es fuerte en casa. El próximo fin de semana sí, ya veremos lo que el equipo de Mario Gol. Parece que puede. ¿Por qué opta usted? De momento por los resultados, por un Ingenio Villa en la final, por ese ascenso a. Yo, Sporting San José. Hombre, también. Porque el Sporting siempre es un equipo a tener en cuenta.
Yo que mi madre está arraigada en Ingenio, ¿qué quieren? Que me maten cuando se haga un abrazo a toda la gente del Ingenio. Vamos, Mario Gol, y a ver si sumamos otro equipo interesante para Preferente. ¿Quién sabe si el Ingenio también logre ese ascenso? Pero lo cierto es que en Primera Regional ha sido el año del Club Deportivo Arguineguín. Y para acabar con el fútbol regional, segunda. Una segunda, pues de esa manera, con equipos que... De las más aburridas de todas las categorías. Hombre, tuvimos un líder desde la fecha 1 hasta la última fecha, ya con eso le digo todo. Hombre, con un... Yo creo que es una suerte que esos cambios hayan hecho que la temporada, queramos o no, haya ido mejorando, José, porque hablábamos hace no tanto tiempo del peligro que había de que continuase al final. Con algunos cambios, con esa promoción que también se han inventado al final, que queramos o no, le ha dado también... La vidilla, claro. Hombre, tanta vidilla que la eliminatoria más cercana que vivíamos, que era la del Cercado Espino, que ha sido por ahí, quería también continuar, que ha sido el equipo de la zona que nosotros contamos, que ha ascendido a primera, por reventaba... Cierto, enhorabuena. Sí, reventaba, y nunca mejor dicho, el campo en el partido de vuelta frente a la Güimes, ¿eh? Y para mí es una de las imágenes con las que hay que quedarse. Segunda regional, donde los partidos, yo hablaba con Oliver precisamente después de la eliminatoria y él mismo me lo decía así, ¿no? El año prácticamente los campos, como decía yo en muchas ocasiones, en la lobia de los futbolistas iban a los partidos, y que en la eliminatoria final haya 300, 400 personas, yo creo que hay que ponerlo en valor, sinceramente. Claro, es lo lindo del fútbol. Siempre pedimos... Y es lo que pedimos siempre también. Necesitamos, claro, que llenen los campos, porque es lo que hace hermoso esto y hace que entre en juego ese factor local, que es cierto que existe, que es lindo cuando realmente se puede vivir. Y que últimamente es cierto que se deja bastante de lado. Hemos ido a ver partidos, de hecho, sin ir más lejos. Creo que el último partido que narré con el ascenso del Gran Tarajal, que supo jugar aquí en Telde, un equipo de otra isla, sinceramente trajeron 300 personas, fueron locales aquí. Y yo creo que como futbolista también se nota, ¿no? Tener una gente atrás que te apoya, que te lleva en volandas, que te ayuda a cumplir el objetivo y que en el fondo es importante y que hace lindo esto, ¿no? A ver lo que pasa el año que viene, pero de momento esta pues ha dejado algunas imágenes para ser optimistas a que esta categoría pues vaya generando... A mí me quedó grabado a fuego la bandera que sacaron las chicas de Femarguín con el Hulk, y esa remontada, la verdad que el mosaico era precioso. Un abrazo a la gente de Femarguín, esperemos que... Pero la verdad, otra afición que ha estado a la altura toda la temporada, porque los tres partidos... El fútbol depende mucho de todo eso, ¿no? De ese apoyo del aficionado, de familiares y demás, y después lo que vienen siendo las taquillas para los clubes es muy importante. Ya llevamos temporadas ya que las cosas no están muy bollantes y siempre ayuda un poquito, ¿no? Aparte de eso, pues ya verte digamos respaldado en el campo con la afición gritando, y como decías tú, un campo en el Cercado de Espino pues lleno hasta la bandera, pues yo creo que no se puede pedir más. Por cierto, ustedes no estuvieron y la pena es que no tenemos el vídeo, pero en el Cercado de Espino a Güime he visto los dos mejores goles del año. Uno por la ejecución desde el centro del campo del mismo futbolista, Ariel Yeriel, que por cierto me hablaban de que quizás el año que viene pueda estar en el Arguineguín Preferente. Golazo desde 40 metros, y el otro en jugada, una jugada que se inicia a la derecha, al primer toque en la izquierda, y también controla, recibe y la clava a la escuadra de ayer. Dos golazos que para mí han sido lo mejor que he podido ver en los campos nuestros, en los modestos, a lo largo de esta temporada 18-19. ¡Que viva el fútbol! Dejamos el fútbol regional y vamos a terminar con unas pinceladas de base, sobre todo, José, porque en el municipio de San Bartolomé de Tirajana va camino de que tengamos, esto yo creo que hacía bastante tiempo que no pasaba, dos equipos en la división de honor, porque el San Fernando ha logrado de momento adelantarse en esa eliminatoria este fin de semana. Pues sí, señor, ante el Peña Amistad ganaba 0-1 ante esa visita, un gol importantísimo. Y bueno, ya hay que estar atentos al próximo domingo a las 12 del mediodía en el campo de San Fernando, donde se puede ratificar ese conjunto División de Honor, que ya junto con el Maspalomas, pues ya tendríamos dos equipitos aquí en la zona sur para, aparte de un derbi, pues siempre es importante para cualquier tipo de equipo una categoría juvenil nacional, porque lo comentábamos antes con Las Palmas Atlético fogueteando jugadores en segunda B. Yo creo que el nacional es...
es el top del juvenil. Ya tienes que hacer viajes, ya tienes que tal, ya te sientes de otra manera. Yo he tenido oportunidad de viajar con los chavales en una temporada en división de honor, y la verdad que es diferente, se nota, se vive diferente, y ya es otro nivel, y te ponen el listón también los colegiados mucho más alto, ¿no?, que en una juvenil, porque ahí te toleran menos cosas, te tienes que controlar más, aprendes, y si no aprendes, pues te hacen aprender, que eso es lo importante. Para mí un disfrute, los invito a todos a que vean, porque la verdad es que los juveniles del sur están alcanzando un nivel muy alto, da gusto ir a verlos jugar al fútbol. Y qué decirte, yo feliz con los derbis, ya tenemos otro para temporada que viene, y en el División de Honor, San Fernando más Palomas. Pues sí, San Fernando más Palomas. Oye, falta por confirmar, hay que respetar a... Vamos a dar a la peña que está, pero con ese 0-1 fuera de casa es importante. Vamos a ver si lo que estábamos hablando, yo creo que va a ser un campo que se va a llenar hasta la bandera, es lo que esperamos, y que lleven volandas a ese San Fernando. Estoy, o sea, a tiempo, ¿me das permiso, que es tu programa, para pedir cabinas de radio, televisión en los campos, de por lo menos de la zona sur? Se agradece, muchas gracias. De nada. Se agradecería, sí, se agradecería, porque antes que estábamos hablando de aficionados y estábamos hablando también del trabajo que a veces nosotros realizamos, muchas veces por ese apoyo, ¿no?, a los distintos, a los distintos clubes. Queremos ver los campos llenos, y también aquellos que no acudan, pues nosotros podemos solo contar de la mejor manera, y para eso los clubes también tienen mucho que decir. En la base también a mí me gustaría, pues en este caso, hablar aquí en el municipio de Mogán de la Arguineín Juvenil, que ha estado ahí luchando casi hasta el final por el ascenso a la categoría preferente. Al final se ha quedado ahí a las puertas y va a continuar un año más en la primera juvenil. Y de la base, pues un año más hay que hablar quizás de algunos que siguen sin entender. José, tú que también aquí tienes mucho que decir a lo largo de muchísimos años siguiendo este fútbol base, que algunos van a tener que ir a aprender modales, ¿no? Porque las incidencias se han seguido dando, se han seguido registrando una temporada más. Pues sí, por desgracia hemos tenido varios incidentes esta temporada. Es lógico que siempre ocurra algo, pero yo creo que cada vez la gente tiene que concienciarse más de que van a ver disfrutar a los niños, no a ver competirlos en primera división, ni en la Champions, ni nada de eso. Hay que ir a ver, ayudar, animar y comprender a los niños. O sea, es que parece que pones a un niño, le pones un equipaje de fútbol y ya ese niño, eso es un Messi, un Cristiano. Señores, tu hijo puede tener un día malo, como lo puedes tener tú, ir a jugar en veteranos y no dar una patada a un bote. Y el chiquillo, pues son niños. O sea, van, se divierten, están con sus compañeros. Hay algunos más que lo hacen por ir a estar con los compañeros, con los amigos y compartir un rato y jugar al fútbol, cómo no. Pero no puedes estar agobiando. Y esa la gente, la grada, lo tiene que entender. Los padres son los primeros que deberían de entenderlo. Quizás sea un y problema, parece que son los últimos. Quizás sea un problema social, quiero decir. Yo creo que ya se ha adoptado como que es prácticamente como ganarte una lotería. Si tienes un futbolista o un hijo en la familia que pueda llegar a un nivel de fútbol, es prácticamente ganarte la lotería. Porque ¿cuántos millones gana Messi? Sabes que evidentemente no va a trabajar, pero hay que hacerle entender a los padres. Messi hay uno solo. Ahí está. No vamos a volver a ver otro en 50 años. Y así tengamos un chaval con esas condiciones, muy difícil de que tampoco te resuelva el futuro un día, pero no se dejen a los niños disfrutar, crecer. Pero ya no solamente Messi, que Messi hay solo uno y a lo mejor no se vuelve a dar. Usted dice de 50 años, pero a lo mejor no. No estamos hablando de Messi, estamos hablando de que llegar a nivel profesional, la estadística está ahí, es muy, pero que muy remota. Y hay algunos que creen que su hijo, cuando ya destaca, ¿no, José? Tú que lo has vivido de cerca, José. Hay gente que cree que cuando su hijo destaca en categorías como Benjamines y Alevines, ese chaval puede llegar a profesional. Hay que Bueno, a mí me gustaría ustedes que cojan, por ejemplo, la fotografía. A veces salen en estas fotografías de incluso futbolistas que han estado ahí en esa línea muy delgada de llegar a equipos como División de Honor de Unión Deportiva Las Palmas y Club Deportivo Tenerife, y de esa plantilla estar ahora mismo en profesionales uno o ninguno. O sea, futbolistas que luego se dedican a otra cosa. O sea, y aparte tenemos que entender esto como parte de la educación, como parte del desarrollo, y entender esto como un juego. Yo creo que se equivocan cuando creen que a partir de que sus hijos destaquen en esta o en otra disciplina, y algo que es peor, puede llegar a vivir de ella, cuando eso es muy remoto. Volvemos a repetir. Lo que es peor, deberían ser sinceros en darse cuenta de que si realmente investigan, ninguno de los futbolistas profesionales han tenido
un padre agobiante de esa característica. Quiero decir, ese tipo de actitudes entorpece el camino del futbolista, aunque no lo quieran ver. Sí, porque sí. Evidentemente no solo es la presión del chaval, sino que a esos niveles tan, tan de niños, donde prácticamente no hay agentes y sí se mueve más a través de ojeadores y otro tipo de cosas, todo este tipo de actitudes terminan por apartar a ese pequeño futbolista con grandes talentos de una posibilidad real de alcanzar algo más. Así que hay que educar, sí, creo sí. que y es no, la palabra. Y no sé, a veces se ponen sobre la mesa, José, muchas formas de intentar rebajar todo esto que está pasando. Pero el otro día, que por cierto, gracias a la compañera Merry, nos traía unos vídeos de unas jornadas que realizaba el Club Deportivo San Fernando. No sé si lo veían, el fútbol más que 90 minutos. Había una muy interesante de uno que sabe mucho de esto en materia de formación y en materia de saber lo que es el fútbol profesional y no, que era Miguel Ángel Valerón, y hablaba precisamente que el problema va a la raíz, y va a la raíz de entender esto como una competición. Parece que se le da importancia a los resultados en categorías como Benjamín, que si ascienden, que si no ascienden, que si están ahí todas las semanas, es verdad, hoy lunes lo veo yo ahí, las clasificaciones. Quizás vamos a ir a donde quizás empieza el problema, y es que no hay que darle tanta importancia a la competición, más bien al juego y a... No es edad. Yo, de lo que te he dicho antes, yo creo que si un jugador es bueno, saldrá, y lo que tú decías, ni en la Alevines ni demás lo van a fichar en la Champions, ni lo van a fichar ningún equipo. Hay que dejar al niño que siga su progresión natural, hay que ayudarle, hay que facilitarle cosas que, gracias a Dios, yo que ya tengo una edad, como usted bien sabe ya, en mi época pues jugaba en los campos de tierra con unas piedritas saliendo para arriba, que cuando te caías veías las estrellas, pero como nos gustaba, pues seguíamos, el sarna con gusto no pica. Ahora tienes todas las facilidades del mundo, tienes todo. Si el niño tiene que salir, ya saldrá. Lo que tienes que formar a ese niño. Entonces, y es lo que tú dices, en categoría, estamos hablando de fútbol, en cualquier categoría, baloncesto, en esto, en lo otro, no se puede estar forzando a un niño. Ni obligándole, ni echándole bronca, como hemos visto a padres en los campos. Ah, ¿por qué tal? ¿Por qué igual? No, poniéndole en evidencia no, y poniendo en entredicho incluso las decisiones de su entrenador, de los clubes. Lo que es peor, yo durante mi programa esta temporada hemos tenido que adjudicar el pelotazo, han provocado que niños se retiren de la disciplina, han provocado que niños dejen la ilusión de querer jugar al fútbol porque entienden de que de esa manera evitan problemas con sus padres, evitan, bueno, regaños, insultos, presiones. Sinceramente, un niño tiene que dedicarse a ser feliz, disfrutar, formarse, y si lo hace a través de la vida del fútbol, justamente creo que estamos perdiendo el norte. Pero que Nacho, si tiene que salir, ya saldrá. O sea, no es una cosa que justamente. Tú, por mucho que la fuerces, si ese niño tiene un talento natural, tiene lo que sea, además, ese niño ya en juveniles, en regionales... Realmente, con 12 años no los van a sacar de pobre ni mucho menos. Ya lo van tanteando, lo ven, o sea, eso está ya todo formado, eso está ya todo preparado. Lo que no puedes forzarlo, por mucho que lo fuerces, y eso hay que mentalizar a padres, a grada, vamos a poner grada... Primero clubes. Y, bueno, los clubes también. Primero clubes, también. Porque... Pero yo creo que eso ya... Siempre les llamo la culpa a los padres, que es verdad, que forman parte al final del club, porque son los que están manteniendo a los clubes, no hay que dejar de decir que con las cuotas que pagan... Pero eso no da derecho. Claro, eso no da derecho, eso también es lo que hay que reseñar. Pero los clubes también, con determinadas personas que están en la parte de la dirección deportiva y coordinadores de equipo y algunos entrenadores, dejan también, muchas veces, sí. Yo los he visto... Pero yo creo que cada vez hay mucho, gente más formada. Deja mucho que desear. Cada vez mucho hay gente más formada, y eso es importante. En los clubes yo creo que ya la antiguamente, pues, oye, Pepe, venga, lleva tú el... Eso ya... A lo mejor Pepe, pues sí, había jugado al fútbol, pero... en su época, y tenía la visión del fútbol de su época, etcétera, etcétera. Yo creo que ahora ya hay chavales preparados, ves formadores, ves gente que se preocupa, hay escuelitas, ¿sabes? O sea, ya trabajan a los niños de otra manera, ven y no sé, le dan otro matiz, ¿no? Que no es lo que está. Yo creo que por eso los clubes están por delante de toda esa grada que... Se ha comentado mucho. Fíjense si esto ha cambiado mucho o no. Pasará en el fútbol, que es el deporte que nos apasiona a nosotros. Pero es que hemos dejado de ver, fíjense hasta dónde ha llegado esto, que hemos dejado de ver a los chavales yendo a las canchas a jugar por la tarde, a divertirse. Sí. Parece que todo ahora se centra en el equipo en el que estoy, federado, estamos pensando 24 horas, cuando lo que hacíamos nosotros antes de nuestra generación era disfrutar jugar en cualquier lugar. Y eso se ha perdido, y eso yo creo que es al final
lo que se está consiguiendo con este fútbol base que quieren todos profesionalizar ahora, parece que todos saben de fútbol y que bueno, que a veces nos dejan imágenes lamentables como las que hemos vuelto a ver. Y recordemos que grandes, grandísimos jugadores han salido de las calles. Sí. Recordamos que veíamos Maradona, jugadores brasileños, jugando en la calle, pim, pam, todo el día dándole a una cosa que parecía una pelota y así lo ponían en un campo de fútbol y eso era una maravilla. Señores, que esto iba para media hora, 40 minutos y creo que va para una hora. Nos ponemos a hablar y nos olvidamos del tiempo. No sé si quieren decir algo más para cerrar este espacio, que vuelvo a repetir, por los que se acaban de incorporar, que está sirviendo un poco para repasar de nuestra visión esta temporada 18-19 que hemos estado viviendo pues durante todos estos meses. ¿Algo para cerrar, Nacho? Bueno, mi parte, esa es mi cámara. Sí, esa es la suya. Un saludo a mi mamá, a mi papá, a todos los que me conocen. Muchas gracias por la oportunidad, un verdadero placer estar por aquí. Ya nos veremos la temporada que viene. Tranquilos que va a haber fútbol y del bueno, así que se lo contaremos. Gracias, Nacho, por también colaborar con nosotros, con Radio Televisión Mogán, en la narración de algunos partidos. Algunos que me decían quién era el argentino loco ese, pues aquí está. Aquí estamos. Aquí lo tienen, con cambio de luz incluso en esta parte final. José, también lo mismo. Gracias también por estar, por acompañarnos, por coger el teléfono cada vez que tenemos que comentar algo y por estar también en algunos partidos, como ha sido el caso del fútbol femenino, ¿no? Te seguimos viendo y te seguimos escuchando. Usted sabe que es un placer siempre que me necesites y que aquí con el compañero lo pasamos bomba, así que una alegría. La verdad que disfrutamos el trabajo, eso hay que decirlo también. Cuesta, porque hay mucho sacrificio, sobre todo en algunos campos donde realmente tenemos que hacer obras de magia para poder transmitirle los partidos, pero la verdad que lo disfrutamos muchísimo, tenemos un gran equipo humano, así que un abrazo enorme a todos los que hacen Marcador Sureño, que la verdad no son pocos, son mucho más de los que salen habitualmente y hacen esto posible y un trabajo que eso, que por lo menos le metemos mucha pasión y lo hacemos desde el corazón. Gracias a Nacho y gracias a José Tudela. Vamos a terminar el programa, pero quería antes destacar una información que nos mandaba el Club Deportivo Arguineguín, ya que estamos hablando de fútbol, ya que convocan lesiones. El Club Deportivo Arguineguín ha convocado lesiones a la presidencia del club. Y la primera convocatoria es la que se refiere a los socios con más de un año de antigüedad. Hasta el 25 de junio tendrán de tiempo para presentar su candidatura en la sede del club de 6 a 7 de la tarde. Las votaciones se van a realizar el viernes 28 de junio en horario de 6 a 8 de la tarde en la sede del club. Y en el caso de que hubieran dos o más candidaturas, tendrán derecho al voto todos los socios del club. Esa es la primera convocatoria. En el caso de que no se dé, destacamos el resto, pero de momento nos quedamos con esa, ya que me decía el presidente del club que en principio se va a quedar en esa primera convocatoria con los socios con más de un año de antigüedad. Lo seguiremos comentando durante estos próximos días también en nuestros diferentes espacios de radio. Nosotros nos marchamos, cerramos el Deportivo Mogán en esta temporada en cuanto a fútbol se refiere. Quizás vengamos con algún espacio de este tipo para hablar de otro deporte o ya lo metamos también en el resto de espacios como es nuestro tiempo de Mogán al día a nivel televisivo, porque por delante tenemos todavía algunas citas deportivas relacionadas con otros eventos deportivos. Por ejemplo, este es el mes de la sexta edición de uno de los grandes eventos deportivos del año en el municipio de Mogán. Y es que el sábado 29 de junio volveremos a vivir la Traíña Trail Spar Mogán, en donde más de 1,000 corredores y corredoras se darán cita en la noche moganera para vivir esa prueba de montaña nocturna que vuelve a tener esas cuatro distancias, con la novedad que nacía el pasado año de esa maratón de 42 kilómetros con salidas de Beneguera y la llegada aquí al muelle de Arguineguín. Eso se lo seguiremos contando porque tiene novedades y vamos a ver si en las próximas semanas tenemos también por aquí a miembros del Club Hereda Atauro. Nosotros ahora sí, como siempre a ustedes, les agradecemos la atención prestada. Disfruten de esta semana, disfruten como siempre de la programación de Radio Televisión Mogán. Hasta la próxima. Adiós.